¿Qué tal mi sazón? Ah, graciosita eres. Oye, me da risa que te quieras hacer el muy moderno conmigo, el muy bacán. Tremendo machista que eres. ¿Y machista por qué? Porque das por sentado que porque soy mujer ya tengo que saber cocinar. No, no, pero es lo normal, ¿sí o no? Ah, ese pensamiento es de hace siglos, pero felizmente la cosa está cambiando. ¿Tú no eres machista? No. ¿No? ¿Segura? Y cuando me pides que te ayude con tus cosas, ay, que hay que cargar las cajitas y todo, porque pesan, dicen, ¿no? Y porque pesan, ¿no? O cuando las mujeres te piden, ay, acompáñame, puede haber una rata, ay, la rata, una ratita, una cucaracha, qué cosa. ¿Qué? Uno no puede tener miedo, uno no puede tener asco. ¿Qué pasa si esa rata es agresiva y se me tira en la cara, y me desfigura el hermoso rostro? Dime tú, ¿Y las cucarachas qué? ¿Tú crees que es bonito estar pisándolas ahí, que salga toda esa vaina blanca como mayonesa? No, pues, ¿sí o no? También da asco, ¿sí o no? Bueno. ¿Qué cosa? No, ya. Ya, quitaste el hambre, qué asco. Falta. Más bien, mejor hablemos de cosas hermosas, de cosas ricas. ¿Qué te parece? ¿De qué parte de mi anatomía quieres hablar? ¿De tu anatomía de cucaracha? No me dan más asco. Fue, todo gracias. Malo. No, en serio me dan asco las cucarachas, no me gusta. ¿A quién eres? Sí, bastante. Ya dame paso. Ay, listo. Que nada te quite el hambre, ¿sí o no? Mira el éxito nomás, mira. ¿Por qué no seguí mis estudios en Florencia? Ese era el plan. Por plata, seguramente. No es fácil vivir del arte en cualquier parte del mundo. Además, porque no tengo nadie que me apoye emocionalmente. Alicia es muy linda y me adora. Y yo a ella, pero es muy joven. Por eso me enganché con esa maldita. Y se hizo pasar por mi amiga. ¿Y cómo va todo con Mike? Seguro está allá afuera. Es un buen hombre. Es capaz de hacer todo por ti. Entonces, ¿por qué no puedes quitarte a Joel González de la cabeza? Aló, Arti. Me estaba sintiendo tan sola. ¿En qué parte estás? Ay, amiga, acabo de llegar a Lima, pero con las mismas me voy a Buenos Aires. Escúchame, ¿qué te parece un viaje nosotros dos como despedida de soltera hacia lo wild? No puedo, amigo. Tengo que encargarme de la galería. Aún no despega. Es que han pasado tantas cosas. Sí, Maca, lo sé, han pasado muchas cosas y ninguna de ellas es tu culpa. Ni porque eres mala suerte, ¿ah? Gracias, Arti. Pero algunas sí fueron mi responsabilidad. Ay, querida, por Dios, deja de darte con palo, ¿quieres? Escúchame, la vida es una tómbola, tómbola. En serio, Maca, acá no hay reglas ni fórmulas. Lo que va a suceder, va a suceder. Eso sí, tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres en esta vida, porque si no, no se te da. Y querida, no se te da. Ese es el problema. Has dado en el clavo. Maca, por Dios, te casas en 5 meses. ¿Me equivoco o el nudo va por ahí? Amo a Mike. ¿Pero? No hay peros. Maca, por Dios, en ese videíto que me mandaste anunciando tu boda, ni te reconocí. ¿Aló? Acá estoy. No sé. Amor, ¿estás llorando? No. Fui al almacén a sacar algunos cuadros y me dio un montón de alergia. Amor,
Te he dicho que cuando hagas eso, uses mascarilla, Macarena. Sí, lo sé. Macarena, mascarilla. No, Mike. No. Bueno. Ya. ¿Vamos? ¿A dónde? Te tengo una sorpresa. Espérate que te paso aquí. Caramba, espérate que te vas a voltear. Espérate. Y ahora sí, ya. ¿Ya puedo abrir los ojos? Espérate. Una, dos, y... ¡Tanán! Vi mi película en tus ojos. El amor verdadero. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Te gusta? Nuestro. Ya di la cuota inicial. ¿Lo compraste? ¿Por qué no me dijiste nada? Amor, pero si no te gusta, igual lo podemos devolver, no sé. Qué precioso, Mike. ¿Qué me dijiste? Porque quería que sea una sorpresa. Me encanta. Lo podemos ir decorando y en diciembre nos mudamos. Estoy contigo, Mike. Siento que todo es perfecto. Es que tú eres perfecto. Estás hecho para mí. Y no cambiaría nada. Porque he nacido para ti. Ahí está. ¿Listo? Sana y salva. Gracias, caballero. Yo me voy al taller, pero si quieres algo... Ya me ayudaste bastante hoy. ¿Verdad? Sí, me ayudaste a mudarme. ¿Y tú pusiste el pollo? Voy a ver a tu abuelito. Pati. En verdad me gustas mucho. Y no solo físicamente. Me gusta mucho cuando estamos juntos. Cuando hablamos. Cuando discutimos. Cuando nos reímos. Cuando discutimos. A mí también, Joel. Entonces, ¿por qué no lo intentamos? Por eso vivo enamorado de ti. De ti, de ti, de ti. Tú me haces bien. Eres mi sueño, mi razón de vivir. Mi razón de vivir. En tu sonrisa está mi felicidad. Y en tu mirada solo encuentro calma. Cuando suspiras me llenas de vida. Y cuando me besas siento que me amas. Es que tú, solo tú y solo tú, enciendes mi alma. Ah. Es que tú, solo tú y solo tú, me conoces tan bien, tan bien como tú también. Porque tú, solo tú y tú, sacas lo mejor que tengo en mi corazón. Porque tú, solo tú y tú, cuando me besas, pierdo la razón. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando despierto vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Presiento que no es el momento. Tampoco quiero disimular. Tú eres diferente, te quiero como es. Pero sé que una vez más
suficiente.